Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo unos consejos y unos remedios caseros muy fáciles para el crecimiento del cabello. Trucos para tener un cabello más bonito y más largo. Hoy vamos a ver algunos remedios caseros realmente fáciles que podéis hacer en casa. Consejo número 1. Es bueno tener una buena alimentación. Esto se refleja en nuestro pelo y en nuestra piel. Y no os olvidéis de beber agua, al menos 2 litros de agua al día. Tip número 2. Masajear el cuero cabelludo todas las noches para activar la circulación sanguínea. Truco 3. Otro truco que podéis hacer es poner la cabeza boca abajo. Esto también activa la circulación sanguínea y por lo tanto es genial para el crecimiento del cabello. Truco 4. Realizar masajes en el cuero cabelludo con aceites calientes. Esto va genial para tener un cabello más sano y más bonito. Aceite de almendras dulces, de romero, de aguacate, de recino o si no tenéis, aceite de oliva. Los mezcláis y lo calentáis en el microondas o a fuego lento. Podéis aplicarlo con un pincel, con un algodón o directamente con las manos. Lo masajeáis durante unos minutos, lo dejáis reposar y luego os laváis el cabello como normalmente. Truco 5. No sobrecargues el cabello con demasiados productos que contengan siliconas porque entaponan los folículos e impiden el crecimiento. Truco 6. El vinagre de manzana ayuda a estimular los folículos, por lo que puedes usarlo mezclándolo con un poquito de agua. Lo guardas en un dosificador, lo aplicas y lo dejas reposar unos minutos y luego te lavas el pelo. Truco 7. Si tenéis las puntas dañadas, hay que cortarlas, porque si no se irán rompiendo y todavía será peor. Si queréis mantener el largo, lo que podéis hacer es ir cogiendo mechones, los enrolláis y vais cortando todas las puntas abiertas. Truco 8. Muy importante el cepillado, siempre en seco con un peine de púas anchas desde abajo hacia arriba. Truco 9. También podéis usar jugo de patata. Hierve la patata y el jugo que queda luego lo aplicas en las raíces y lo masajeas. También lo podéis hacer con cebolla. Truco 10. Infusión de romero para el crecimiento del cabello. Es el último remedio casero que me encanta. Lo aplicáis por las raíces y lo masajeáis durante unos minutos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. El cabello crece entre 1 centímetro, 1,5 centímetros al mes. En los países cálidos siempre crece un poquito más y las chicas rubias siempre tienen más cabello que las morenas. Si queréis que el cabello se vea más largo, tenéis que tener sobre todo el cabello sano, una buena alimentación, beber agua, hidratar el cabello de medias a puntas y cortarlo cuando es necesario. No hay trucos milagrosos, simplemente que al peinarlo tenemos que intentar de que no se rompa. Dejar vuestro comentario, vuestros trucos, qué hacéis vosotros para el crecimiento del cabello, compartirlo entre todas. Os espero en Facebook, Twitter, Instagram y también en la web de secretosdechicas.com, donde tengo muchos más consejos. Os mando un beso fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.